Lección Divina del Santo Evangelio de hoy, jueves 19 de septiembre del 2024. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, antes de iniciar la lectura orante del Evangelio que Dios nos regala en este día, pidamos la asistencia de su Espíritu Santo diciendo: Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume. Fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar, y con sus lágrimas bañaba sus pies, los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: Dímelo, maestro. Él le dijo: Dos hombres le debían dinero a una prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: Supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: Has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo: sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer: tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciada familia en Cristo, en este momento de meditación podemos resaltar los siguientes puntos y confrontarlos con nuestra vida. Primero, una mujer de mala vida se postra a los pies de Jesús, se los lava con sus lágrimas, los enjuga con su cabellera, los besa y los unge con perfume. Sin decir una sola palabra, le demuestra a Jesús su arrepentimiento, sus deseos de ser redimida por sus muchos pecados. Por su parte,
Jesús se muestra comprensivo, la acoge con amor, la libera de sus ataduras y le permite iniciar una nueva vida, una que de seguro será en la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos agobiados por nuestros pecados? ¿Cuántos pensarán que son tantos y tan graves que no creen tener perdón? Pero Jesús nos dice a través de este Evangelio que todo aquel que se rinda a sus pies, que renuncie a toda maldad, que se arrepienta de corazón, obtendrá su liberación. No dudemos de la misericordia de Dios, esta es infinita. Preguntémonos, ¿existe algo que atormente mi conciencia? ¿Creo en el perdón de Cristo? Segundo, el fariseo al ver las acciones de la mujer, piensa que Jesús no es un verdadero profeta. Cree que no sabe que es una pecadora. Jesús, para responder a sus pensamientos, le narra una parábola donde un prestamista le perdona la deuda a dos deudores, incluso al que tenía una deuda mayor. Luego lo insta a responder, ¿quién de los dos lo amará más? A lo que le dice que al que perdonó más. Con esto le enseña la importancia del perdón. Le resalta todo lo que la mujer hizo, pues desde que llegó, le demostró su arrepentimiento y su amor. A muchos nos suele suceder lo que este fariseo. Vemos y juzgamos los pecados de los demás sin importarnos el dolor que puedan tener por sus errores, olvidando que nosotros somos igual o más pecadores. No nos limitemos a ver los defectos de los demás. Busquemos nuestra propia salvación. Preguntémonos, ¿he señalado a mi semejante por sus pecados? Como último punto, Jesús le dice a la mujer que su fe le ha salvado, que ya puede marcharse en paz. El deseo de ser liberada de su pasado, de su mala vida, de su vergüenza, fue saciado con el perdón de Cristo. Es que él mismo afirmó que había venido a buscar a las ovejas perdidas, que no había venido a juzgar, sino a traer misericordia. Qué bueno saber que existe el sacramento de la confesión, que por medio de él podemos ser liberados de nuestros pecados. No dudemos de acudir a Cristo si sentimos que no tenemos paz, si nuestra conciencia nos atormenta. En él encontraremos la tranquilidad y el gozo. De igual manera, estemos prestos a perdonar. Esto nos ayuda a vivir más a gusto y en presencia del Señor. Finalmente, preguntémonos, ¿perdono de corazón a quien me hace daño? Oremos. Señor, me postro a tus pies y acongojado te suplico perdón por mis pecados. Reconozco mi debilidad. Sé que te he fallado de múltiples maneras. Deseo que abras mi corazón para que pueda acoger a mi hermano pecador de la misma manera que lo haces conmigo, con amor y misericordia. No permitas que me pierda en la soberbia, en el egoísmo, en la crítica. Aleja de mi mente todo pensamiento impuro. Ayúdame a alcanzar mi santidad, te lo ruego. Te lo pido por los méritos infinitos de la sagrada vida, pasión y muerte de tu Hijo Santísimo Jesucristo, nuestro Señor. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor en mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Hermanos, en este momento de la contemplación, escuchemos en silencio la voz de Dios en nuestro interior. Contemplar es abrir nuestro corazón y dejar que Dios obre. Dejémonos interpelar, consolar, conmover por la palabra de este día.
En este último momento, estamos invitados a configurar nuestra vida con la persona de Cristo, a comprometernos a tomar las decisiones necesarias para vivir en sintonía con la palabra divina orada en este día. Mi compromiso para hoy es acudir a Cristo e implorarle perdón. Si es posible, acudir al sacramento de la reconciliación. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu evangelio. Ilumínanos, protégenos y bendícenos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por compartir este preciado tiempo de oración con nosotros. Suplicamos a Dios que todas sus intenciones sean atendidas y sus vidas renovadas por la palabra divina. Recuerda apoyarnos comentando, dando me gusta y en especial compartiendo este video con tus contactos. Así podremos llegar a aquellas personas que más lo necesiten. Que tengas un jueves lleno de bendiciones. Te saluda tu hermano Daniel de tu canal Madre del Rosario.